En el interior de una criatura vivía una familia entre su pelaje en paz y armonía. La familia Corona vivió muchos años felices, compartían momentos hermosos y grandes recuerdos sin preocupaciones ni problemas, pero su felicidad no duraría mucho. Algo ocurrió, algo aterrador. El fuego comenzó a quemar todo y ocurrió el desastre. El marido perdió a su mujer e hijo en ese accidente. Y entre el fuego surgió odio y venganza, proveniente de su roto corazón. Y así surgió el Supervirus 3. Hizo sonar el cuerno de guerra. Cogió células de su cuerpo y las lanzó, y surgió un ejército de coronas creados para reclamar venganza. Les ordenó ir a la guerra contra la raza humana, en venganza por la muerte de su familia. ¿Mis soldados? Os he creado para tomar venganza contra la raza humana. Por años y décadas, nuestros ancestros pelearon contra ellos las batallas más feroces y pensaron que finalmente disfrutaríamos de la paz. Pero se equivocaron. Y ahora es el momento de revivir la gloria de nuestros antepasados, la fiebre, el SARS y el H1N1. ¡Acabemos con todos! ¡Y quitemos el aliento hoy! ¡Para extinguir el mundo mañana! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Subid a su mano! ¡No! ¡Te arrepentirás! ¡Voy a exterminaros a todos! ¡Está claro! Escúchame con atención, pequeño. Si alguna vez quieres hacer daño a un ser humano, debes ir a por sus pulmones. Y recuerda, debes ser contagioso. Señor, hemos visto un objeto extraño en las cercanías. Muéstrame la cámara de seguridad y determina su posición. ¡Sí, señor! ¡Va camino hacia los pulmones! No parece peligroso. Envía al 6º Escuadrón a esa misión. ¡Sí, señor! Oye tú, no me importa quién seas, pero te aconsejo que te rindas porque el lugar está rodeado. Yo soy quien viene a exterminaros. ¿Eh?
¡Nosotros paramos a los engendros como tú! No deberías confiar tanto, porque eso podría costarte la vida. ¿Eh? ¡Atacad! ¿Qué? ¿Eso es todo lo que sabéis hacer? ¡Ahora es mi turno! Pero... ¿cómo? Nunca había visto un poder así. Nunca había visto un virus así desde... Un momento. Es posible que sea pariente del SAS. Está claro ahora. ¡Manda a todas las unidades a luchar! La oscuridad comenzó a apretar su puño en todo el mundo. Esa fue una señal alarmante. La enfermedad se había extendido entre los humanos. ¡Achís! Y comenzó a amenazar a la humanidad sin excepción. Esto hizo que la gente fuera más cautelosa y obligó a inventar nuevas formas de defenderse del futuro desconocido. Mientras tanto, un científico está trabajando en su laboratorio, creando una vacuna que pueda luchar y expulsar toda esa infección. Y pudo llegar a una fórmula terapéutica que potencia el sistema inmunológico inyectándola en los cuerpos enfermos. Y desde aquí, la luz de la esperanza parecía asomar en el horizonte. ¡La luz pájaro! Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador, Papu, enlaces en la descripción. Apóyalo siempre, Papu, ya sabes, Papu, hay que apoyar, siempre apoya. Enlaces en la descripción, ay, qué rico, Papu.